Acá los uruguayos estamos de pie, estamos trabajando y estamos trabajando porque hoy faltan muchos uruguayos porque están trabajando para que esta patria argentina sea cada día más grande, porque también es nuestra patria. Entonces, yo pienso, como piensan casi todos, de que nosotros hoy es un día histórico inolvidable. Y como les dije antes, es un día para no olvidar y es un día de agradecimiento, es un día de hermandad y es un día de integración. Gracias a todos. De corazón les digo, representando el corazón de todos mis compatriotas, los cuales sé que piensan de esta manera, si no, no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado. Gracias, Intendente Bernués. Gracias, Consejo Deliberante, por levantar la mano con tanto entusiasmo y por decir, los uruguayos merecen esto. Muchísimas gracias. Acá, si Dios quiere, tendremos el busto del general José Gervasio Artigas, el llamado el protector de los pueblos libres. Estamos en las puertas del Mercosur, enfrente al Uruguay, es el lugar indicado para que no solo esté el busto del general, sino para que también jueguen los niños argentinos, uruguayos, y cuando ese cartel de bienvenidos lo vea cada uno que nos llegue, estará este pedazo de Uruguay para recibirlos junto con los zarateños. Muchas gracias a todos. Hay que salir a pelear, hay que salir. Whittaker Carlos, montajes y soldaduras, mantenimiento industrial. Como todos los días, contamos con las empresas que confían en nuestros servicios. Montajes, soldaduras, tornerías, mantenimiento. Generando para Zárate trabajo a más de 40 obreros especializados. Creemos en nuestra gente y el constante crecimiento de nuestro partido. Whittaker Carlos, Ituzaingó 2631, teléfono 43-1689, Zárate. Maderera Misiones. En Zárate ofrece maderas en general, fabricación de muebles y machimbre. Consulte nuestros precios y la calidad de lo que ofrecemos. Avenida Antártida Argentina, 2155, teléfono 03487154724823. Antártida Argentina, 2155, Maderera Misiones. Si digo la verdad, miento. Imágenes y palabras que reviven personajes reales y fantásticos, con envidiable sentido del humor, mezcla de inocencia y picardía criolla, poniendo en juicio su propia cordura en sus relatos, dejaron sin saberlo con sus ocurrencias un verdadero antídoto para superar duros tiempos. Por eso, si digo la verdad, miento. En cada historia, un homenaje a mi gente. Isla Sola Producciones presenta Libertad o Muerte, una edición especial evocando los 180 años de la gesta de quienes juraron liberar la patria o morir por ella, los 33 orientales, 19 de abril de 1825-2005, próximamente por Cablevisión, Canal 3. Que nuestra sangre lo volteará. Cantándole a mi pueblo voy, de país en país. Dejo en verso lo mejor de mí y me llevo su calor. Soy feliz si puedo hacerte sonreír.
compañero del dolor. Traiga un vino, case esos cueritos y no le afloje hasta que salga el sol. Borracho, pero con flores vuelvo. Borracho, pero de amores ando. ¿Qué tal son las hojas si me sale del profundo? Pa' tu piel carnavalero, toda la gente del mundo. ¿Qué será? Montevideo, tan querido y tan lejano. Bueno, don Elio Bernués, con su sencillez de siempre, dijo también lo que sentía. Y yo sé que lo sentía, porque él estuvo ahí al lado de nosotros, hizo el aguante porque faltaba que llegara el cónsul general. Bueno, expresa y habla y dice algo que es muy importante. Ya estamos hablando de la integración, pero él la entiende y es la manera de entenderla. Él la entiende que la integración debe nacer desde la cultura, desde la gente. Si no, suceden cosas como las que están sucediendo en Europa, cuando se trata en lo económico. ¡Qué gran verdad! Si solo hablamos de economía y nos olvidamos de la gente, muy difícilmente lograremos la unión entre los pueblos. Encontramos con el intendente Omar Bernués. Omar, ¿me podrías contar qué se siente participar en un evento como este? Bueno, la verdad que siendo intendente y que la comunidad de residentes uruguayos hayan organizado este tipo de eventos, en lo personal me llena de orgullo. Y como zarateño creo que también nos tenemos que sentir contentos de que por un lado se organice un sector que está viviendo dentro de nuestra comunidad y sobre todo que esté defendiendo lo que es su identidad, pero dentro de una integración que tiene que ver con la región, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con los dos países. Creo que este tipo de actitudes nos van a ir consolidando en lo que es el hermanamiento dentro de dos países que tienen sus mismas raíces, que culturalmente, por cuestiones inclusive de lenguas, por cuestiones de raíces históricas, compartimos muchas cuestiones de idiosincrasias que son muy parecidas. Hoy, lamentablemente, siempre los intereses económicos internacionales han tratado de dividir a los pueblos latinoamericanos y creo que también han tratado de juntarlo, pero desde una visión económica, no desde una visión justamente de integración cultural. Y creo que en este caso es como se tendría que haber empezado. Primero con una integración cultural, en ver qué es lo que compartimos, cuáles son nuestras idiosincrasias en comunes y de qué manera podemos superar nuestras diferencias. Una vez que esté dado esa integración de pueblos, después podrá venir la etapa económica. De hecho, de que bueno, hay muestras como en el caso de la comunidad europea, que hoy han hecho un gran bloque económico, pero están teniendo ya sus problemas de idiosincrasia de cada uno de los países. Tomemos esto como ejemplo, entonces empecemos el proceso inverso. Empecemos a integrar a los pueblos desde la cultura, desde la idiosincrasia, desde los afectos, y que venga la parte económica como resultado de eso. ¿Qué opinión le merece sobre los ciudadanos uruguayos residentes en la ciudad de Zárate? Bueno, yo hoy un poco lo decía, tanto uruguayos como argentinos hemos tenido las primeras migraciones que han sido europeas. De hecho, de que bueno, esto es lo que tiene que ver justamente con muchas similitudes en cuanto a compartir criterios culturales parecidos. El tema de que los uruguayos en estas nuevas migraciones que se están dando dentro de América Latina, que bueno, un caso es el de la comunidad uruguaya, pero también hay una gran comunidad paraguaya y una gran comunidad boliviana y peruana dentro de nuestro país, y creo que esto es lo que hace, que tiene de bueno, ¿no? Que los uruguayos no pierdan su identidad dentro de un país que le ha abierto las puertas y le ha brindado las oportunidades también de desarrollo. Y bueno, creo que en este sentido es lo que tenemos que ir aportando para justamente esta integración americana y desde los residentes uruguayos que también están trabajando por esta comunidad, por Zárate. No solamente
que se juntan en el afecto, en las cuestiones de los anhelos, de lo que es su nacionalidad, sino también